Lo vi, cabrón, pero estoy debajo de él y está en metal. Si le disparo, el metal no le hace nada. Estoy esperando. Ya me lo va a clavar. Pues una acá. Y pone el piso. Saludos, gente. Aquí vamos a entrar ya mismo. Vamos con esta acá. A ver si podemos completar la misión de Skier. Hoy no hay cámara, así que Pregunta a la vamos mamá, para que allá. puede hacer chicken nugget, porque mamá, ya tú comiste sopita. Chicken nugget son. No, chicken. Mamá está en el cuarto de ella, vete. Me dice que está dispuesta. 3 de la mañana. ¿Saliste? Voy a tirar uno a lo que tú sales. Que nos faltan las dos tuercas para poder construir eso. Adentro, la mesa. Hideout, por lo menos hasta donde nos da, lo tenemos completo y con upgrade. Tenemos que seguir haciendo misiones para poder seguir subiendo el hideout, pero no salgo vivo de una. Thank you.
Saludos, Giovanni. Samalano. Custom. A las 10. No, tú eres de los buenos, tú eres de los buenos. Es más, voy a buscar aquí a Call of Duty y mañana voy a jugar Call of Duty. Vamos a darle update a Call of Duty, que mañana vamos a jugar Call of Duty. Ahí está. Actualizando. 10 de la mañana. Mañana vamos a jugar Call of Duty. Sí. Al mando 50 estrellas. Te las ganaste por eso, cara revolviéndose de la risa. Pero se supone que siempre que tú alguien escriba algo, te lo dice lo que escribieron. Sí, si dan estrellas, sí. Ah, sí. Pero es por Facebook que te está dando las estrellas. Sí. Ah. Mira quién llegó ahí. ¿Quién llegó ahí? Mira quién llegó ahí. Cumpliendo, era, dice que hoy ven a cumplir. Igual que todos estaban llorando y sufriendo. Nos tenía abandonado, que es un maricón. Me vendiste de que me vendiste la cosa aquella de la manguera rota, cabrón. Estaba chornado y no entraba, eso es. No. El puerquito como le vendió. Mira, y ese es del departamento de Giovanni. Giovanni me jodió todo, el compañero tuyo de trabajo. Ya, que ahí no se va a hacer nada. Me dice, no, yo soy tan pendejo que le hago caso. Me dice, no, eso es así, que esa tapa se quita y se pone. No, pero la tapa se quita y se pone. Sí, cuando está roto se quita. Gracias. Mala tu pato. Porque tú abres la tapita hacia arriba y vas a hacer ahí, maquete, se queda aquí dando la tapa, ¿sabes de qué es así? Sí, cuando tú enrollas la manga adentro. Mala tu pato. El fitting de la manga, tú lo enrollas ahí y le das vueltas a la manga. Es como el cosito de al lado y ya, enrollaste en la manga.
Ya otra vez, aquí está eso, no voy a dejar, no voy a dejar, la hoja de colarte. Ay, si haya cambiarla y una muchacha bien amable ella. Te dijeron que no. Me dijo que no, que no estaban aceptando de evolución, una gordita ella, blanca. Te digo yo a ti que tú no le dijiste eso. El que estaba aceptando devolución. Ajá, habla más duro, no te oye. Se desmutó, amor, que no lo escucho. Y que nos aceptan devolución, ¿eh? Escuché completamente. Esa parte la tenía que decir que te cobró. ¿Tú le cobraste? Ahora tienen más, tienen más. Sí, sí, tengo más, la tapo en la área. Ay, Dios. ¿Qué están? ¿Qué están jugando? Justo, madre. Oye, la 206 fue que me diste, ¿verdad? Sí. Va a botar la 510. No está tan fácil subir. Digo, me está cogiendo de sangre, no me quiere vender un casco. Tiene las llaves ahí, marico. ¿Qué llave? Ah, mierditas, y las tengo de esto, que no. Las tengo, ¿cómo se llama esto? Estoy segura, para que no me las coja. Ah, porque me salió un caso analyzer que lo necesito, necesito llevar dos. Pues procura que no te maten porque... ¿De qué? Que ese sorteo lo gana él. Procura que no te maten. Haz la computadora porque te ganes el jueguito. Gracias por compartir, Iván. Ya brincaste, ¿verdad? Sí. Escucha, de nuevo, tiros allá. Yo no he hecho ni una. ¿A ver? No. Ahora sí se puede salir por ahí. Porque está eso verde. Sí. Pero habría que abrir entonces las puertas, ¿verdad? Exacto. Escucha, escucha. Vamos a jugar, ¿no? Estamos jugando. Cuando salgamos de esta. Entra. ¿Para qué? Está tirando. ¿Las necesita? Hola. Son de las que necesitamos por ahora porque no hay más ninguna. ¿De verdad? Sí, cabrón. Son las de AK, cabrón. Ah. 7639 PS, la que vende el cabrón de Prato. No, usted ya cree que es millonario, todavía no ha hackeado esto. Uy, me cago en la áspera, me cago en el alambre.
es el plan, maricón, que te voy a coger? Este edificio, este edificio, atrás, lutear. Dale, dale. Ah, cabrón, porque yo conozco a Giovanni de atrás. Ah, pues es que sabe que eres medio pato. Sí, porque... porque pato completo es cuando a ti te comen el culo. Como yo le como el culo a él, entonces medio. Yo siempre he dicho, yo no me hago responsable de las expresiones vertidas aquí. El siguiente programa. El siguiente programa. Estaba muy ofendido por lo que, las expresiones que acaba de... lo arreglamos ahorita en Call of Duty. Pero Giovanni que me invita. Dale el update que mañana vamos para Call of Duty. ¿Esto está rota a la derecha? Looteando la cajita. Okay. Mañana vamos a jugar Call of Duty. Me dicen que no podemos jugar con Jova porque... escucha, escucha. Escucha, gente. Gracias, mi amor. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Mátalo, mátalo, mátalo. ¿Qué pregunta? Dice aquí Sergio Pérez que hay que hacer. Llévatela. ¿Qué dijo? ¿Qué se pasa el sorteo? Ah, tienen que seguirme en Twitch. El sorteo se va a hacer en Twitch. Nada más, solo seguirme en Twitch. Estoy en Magazine, te dejé. Nada más. ¿Me sigues en Twitch? Y está pendiente que... Antonio Rodríguez, si juegas con suscriptores. ¿Dónde estás leyendo eso? Es de Twitch, cabrón. Ah, que a mí se me frizó y no, no se ve. Ahora, pero sí, sí. Te estoy ayudando. La pregunta, ah, gracias. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Que si juegas con suscriptores? Seguro que sí. Ponle ahí el Discord, invítalo al Discord para que entre y juegue con nosotros. Tenemos, nosotros tenemos este, carriamos a la gente, hacemos ayudar a la gente. Oye, somos cherpas, cherpas indocumentados. Bueno, imagínate, aquí estoy yo que me tienen que cargar, imagínate si no puedes todo suscribir. ¿Para dónde cogiste? Escucha, escucha. De izquierda. No, no vas a abrir la puerta, de puerta. Ah, no, vamos por allá. Vamos. No sé, no, como tú digas, que me voy para donde tú digas. Te tiro para allá y como ¿quién fue ese? ¿Quién fue ese? Ah, ya, ya. Estoy, este dale, yo, vamos. Gracias a Kelvin por leerme los comentarios. No, no hubieras abierto, no hubieras looteado, maricón. Andrés Chaparro. Escucha, escucha. ¿Qué recomiendas para empezar en el juego? Aprenderse los mapas, tiene que aprenderse los mapas. ¿Mataste? Sí. Lo más importante es aprenderse los mapas porque así sabe por dónde va a ir, por dónde sale. ¿Cuál lootearlo? Voy a lootear la cajita esta. Tiene que empezar con los escampos, ponga, tú que le vienes a hacer. El escape es bueno porque las cosas no son tuyas y si las pierdes no te duele. 308, hay una llave aquí, total, ya la tengo. 308. Mira, de nuevo el chaleco que necesito. Fornite como me cierra el juego, el desgraciado. Ay, me mata, me mata. Vale, falla. ¿Dónde está? ¿Derecha? Sí, en donde maté el otro. Es que yo no lo había visto, no se veía. No lo veo. Ahora voy a terminar de lootear este que tiene el... escucha a la izquierda. A ver si lo veo. ¡Oye! ¿Cómo es? Ah, lo mataste. Bueno, bueno. La que estaba ayer con ustedes.
Es que ese es más nocturno, se entra más tarde. Ahí lo tienes, que ya sabes que el mariquita que es travesti entonces porque sale después de las 12. De día es hombre y de mujer. Eso es lo que pasa. No, eso me hace falta porque me den el afiliado, así que sigan perdón, comentando. Perdón. Voy para allá. Entre más comenten mejor. Voy. Estoy cogiendo el chaleco. Tengo el chaleco y una escopeta. Pero escucho uno al lado mío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me mata, mátalo. Muerto. Uf. Que estoy tratando de llevarme el chaleco. El chaleco, la escopeta. Mira, esta escopeta la necesita que mate el tipo que. Que tiene tipo de muerte. Que mate. Que necesita para una de las. La Z. Tengo una aquí. Uh-huh. Ah, pues dame que me la voy a llevar también. ¿Cuántas son? ¿Dos? No, o sea, si son cuatro. Cuatro. Me entregué una. Solté la que me llevé esa escopeta. Esta tú la puedes poner chiquita y la te cabe en el bulto. Yo ocupo atrás, tengo una en el bulto y una. No, esta no se podía poner chiquita. Ya. Vienen dentro de la gasolinería. ¿Está aquí? Sí. Escucho dos pasos. Estoy adentro. Ok. Escucha, acá hay esta gente. ¿Dónde? Afuera. Viene para acá, Chávez. Ah. Sí, está entrando. Tienen buenas pistolas, me hacen nada. Mira, y eso lo que vieron ahí, no lo hagan. Me mató con una granada, cabrón. Ay, señor. Mira, vente. Que todavía cerró la puerta, tú dijiste, estoy cerrando. Cada vez que consigo el chaleco ese me matan. Kelvin, el scout tuyo, ¿ya está ready? Te digo. Oye, que para que estoy aquí entregado en el chat. No, estoy leyendo todos los comentarios. No, le faltan 4 minutitos, papá. Pues vamos con el otro de nuevo. Casco. ¿Dónde vamos? ¿Para Costum? Sí. Bien. Ahí yo tengo la Pify tuya rota. Y sí, pero no tiene carga dura, ¿verdad? No. Tiene un. No, espérate. Tiene un cargador. Pues yo tenía dos. Yo me llevé la tuya, pues. Tenía el cargador. Yo tengo dos en Pify. Aquí. Tiene un cargador solamente. A ver si puedo comprar otro. Para llevarme ese. Ahí está J, enviar un saludito a Dark Cheer, ahí está en Twitch. Saludos a Dark Cheer.
vamos para adentro. Sí, vamos. ¿Dónde vamos para la? No, que para la pues. No, no, pero que yo no me gusta. A gusto. ¿Qué hora? No, no me llevé la. No, 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 no conseguí. En un acá. Una AKS-34. No hay ninguno que me venda una mira por ahora. Para la AK-74N. 74 AKS. No, yo tengo para la 74N. Compramos los cargadores. Ahora compramos el chalequito este barato. Este wipe me ha ido malo, 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 malo. Otra vez yo subí un montón. Y rápido, pero ahora. Ese es lo que usa la KS. La comida me la llevo. Me la llevo. Dale, estoy ahí ya. ¿Ya está? Sí. Kelvin. ¿Cuándo? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿A qué hora es? ¿Dónde? A las 12:43. A Kelvin sí lo veo, pero Malano no. Veo a ti, Kelvin Turbo, Derek 92, Angry Rose, Ara Ara, Ertan, Kili Texas, Red Heart, Oconoi, TTTV, Crazy Panda, y eso. Y Gerardo está perdido. Una llamadita a Gerardo aquí. Llámalo, llámalo. Pongan su número de teléfono ahí que lo llamamos a su casa y le mandamos saludos. Bueno, y el ganador del sorteo no contesta, mi gente. Dime, mijo. Anda pa'l carajo. Bueno, papá, estás aquí en vivo en el show de Rota hoy. ¿Dónde? En el show de Rota, papá, está en esos comentarios preguntando por la loca que sale en los videos de Rota. ¿La loca que sale en los videos de Rota? Sí, la muchacha chiquitita esa de voz sensual, llamada Gerardo. ¿Esa es la de las fotos de él? Mira, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? A ver, conéctate, papá, que esto no se da todos los días. Estamos todos, papá, y el chat hoy está encendido haciendo preguntas rotas. A Papi Rota le llaman, ¿no? Ese chat de Twitch, papá, está encendido. Y papá, yo soy aquí el lector de las preguntas. Así que conéctate por Twitch.
Pero conéctate en la computadora también, desgraciado. ¿Ah? Conéctate en la PC también. Vamos a ver si ahora entra rapidito. Ahí les puse el link del Discord, así pueden entrar. Ahí está, rapidito. ¿Rapidito qué? Que entramos. Muchacho, me voy a llamar a Liberty entonces. ¿Por qué? Y todavía estoy aquí dándole para darle continuo. ¿Cómo que para darle continuo? Estoy aquí asegurando mis cosas. Que no, pringao, que ya estamos aquí esperando el tiempo. Asuste. Vamos. Ali, hay dos personas. Una con un AK, pero tú, no soy yo. H, pero yo vine hasta sin casco, desgraciado, pero que tú te crees. No, estás bien, estás bien, tú lo consigues estos ahora. Estos dos melones con los que estoy jugando yo. Eddie. Vámonos. Así va atrás. Ah, de una vez podemos seguir para allá, para. A los edificios. Chacho, esto es igualito de cuando yo jugaba con Claro, igualito. Porque qué clase, qué compañía tienes ahora. Sí, claro, un saludito de el live de Papi Roto. ¿Qué compañía tienes ahora? Una basura, Liberty. Ah, ¿ya llega allí donde tú vives? Siempre ha llegado. Ah, ¿verdad que no lo tenía? Sí, que nunca lo había puesto. ¿Cuántos megas? No, es que 20. Oye, si cogía con 3, imagínate con 20. No, no. Perfecto. Me la vuelto 3D, me la puse. El upload es 5, ¿verdad? Ya, algo así no me acuerdo. Están a tirarme al piso, que necesito ponerme los espejuelos. Cabrón, se me olvidó. Yo decía que me duele la vista. Ya estoy ready. Sí, muchachos, el hombre es pico y si no se pone espejuelos, se le meten los ojos para el medio. No, apunta bien, mi gente, si no se mueve el juego. Me zafan los tiros para los compañeros. Me pica el ojo, mi. Este también es bisco, papi, el rota es bisco, como lo llaman ustedes. Rota, ¿para dónde vamos? ¿Vamos para la montañita? ¿Vamos para los edificios? ¿Quieren entrar a la gasolinera? ¿Vamos para los edificios? Vamos para los edificios. No, vamos para la gasolinera. Escucha, atrás. Aquí, por acá, escuché una trata de nosotros. Cabrón, voy a dejar la camina. Estoy adentro, estoy saliendo por la izquierda. Sí, date un cabeza melón. Carga, ¿sabes? Si te escuchó aquí atrás, cabrón, el tiro. Están los skis que están allí. Los del checkpoint.
Escúchalo, escúchalo. Ea, ea, uy. Los del chef, pues yo creo, ¿verdad? Vamos a darle caliente, vamos a darle caliente. Eso estamos intentando, primero. Si lo vemos. ¿No tienes mira térmica como yo? Gasolinera, cogí para la gasolinera. Dale. Viene uno cogiendo por aquí. ¿Dónde? ¿Dónde tú estás? Abajo, yo estoy en la piedra. Sí, sí, yo estoy aquí también. Aquí abajo hay uno cogiendo. Ahí mismo, abajo de ti, lo escuché. ¿Quién es de ti? De Malano. Si es que es la de Malano, no, yo aquí, soy el del medio. Sí, yo te vi. Mira, en la gasolinera. En el de esto azul, Ya, va. en el azul, en el vagón. Sí, azul. Bajé. Ahí, no, ahí otra vez. Corrió. Fue por la derecha rota. Están allá atrás. Uy, se dieron. Yo le di. Malano, ¿dónde tú estás? Estoy atrás, cargando. Voy para allá. Entré. Lo tengo aquí, está conmigo. ¿Dónde? Conmigo, atrás, en las montañas. Abajo, pero abajo, bajivo. Estoy donde termina el. Me dieron. Donde termina el. La mierda esta, la verja blanca. Tírate para acá. No, yo estoy detrás del tanque de. Ah, tú me diste a mí, mamá. No, yo no estoy disparando, cabrón. Estoy detrás desde entre la piedra y el de esto. Estoy mirando por aquí a ver que. Tiene que estar aquí el cabrón ese. Se está disparando, se tiene que estar en la montaña. No lo veo. Lo veo. No, si me salgo de aquí me va a meter. ¿De dónde tú estabas, Kelvin? ¿De dónde te dispararon? Estaba yendo con de ti, me dieron. Por eso digo que fuiste. No, cabrón, si yo no he disparado, estoy aquí. Donde se termina la verja para atrás por donde veníamos. Ahí muerto, estoy. Muerto. Uy, mataron a Jota. Sí. ¿En serio? ¿Dónde? De la gasolinera. Acá, al lado del tanque, de la gasolinera, al lado del tanque, en el vagón azul. El tipo que te dije del vagón azul, cabrón. Yo maté uno, ahora eran dos. No, si perdón, si yo vi que Randy, no, ese era jugador. Yo no maté a nadie. Y yo no le di a ese tipo. Dos veces y le quité 89. Eso es increíble. Va para acá, Malano. Sí, estoy cogiendo para allá. Estoy cogiendo para allá por el borde de la verja. Blanca. Ay, Dios mío. Voy a tirar un escape a lo que usted sale. No, pues sí, tengo el escape y luego. Voy a poner musiquita entonces. Kelvin, exactamente, ¿dónde tú estás? Estoy en la... está el pipote este de gasolina a la derecha, pegado a la verja blanca. Ah, que sí, ya sé dónde estoy. Por ahí está azul, ahí estaba el tipo. Y al frente, hay uno muerto ahí que tiene un montón de cosas y Jota está del otro lado del vagón azul. Y escucho al tipo moverse, pero no. Estoy moviéndome, yo estoy... Everybody doing out there?
Ya le falta 5 gigas para el update de Call of Duty.5 días, ¿qué? No, 5 días, no, 5 gigas. 5 días, no, lo quite, no le doy el update. A las 11 de la noche llega y pregunta, a ver, oh, boy. Mira, mira, el Randy de Vic dice que nos mató en Customs. Sí, Randy, sí, cabrón, mira, lo tengo aquí. Saludito, ¿no? Sí, yo lo maté, dice que yo lo maté, dice que yo lo maté. And my friend killed you, motherfucker. No le hables malo. Randy de Vic, te acabo de matar el malano, me acabo de informar. En Gas Station. Yo, pues él me mató a mí. Sí, a ti fue que te mató. Porque a mí me mató el basura más, me mató a mí. Saludito, papá, si quieres jugar, únete al Discord. ¿Y tú lo mataste a él? Sí, yo lo maté, que era mi papi, Randy se llama, ¿verdad? GG. Oh, bueno. Ah, yo creía que estaba jodiendo contigo. Yo, no. La que yo rápido le someto, papi, pues. Te maté yo. Le dile ahí, chupaya el inglés. Te maté yo. Dile que esté con nosotros para la próxima. Déjalo tranquilo. Yo nunca lo vi cuando me disparó. Eso se llama metagaming, papá. Nos estuvo visualizando por el Discord, digo, por Twitch. Y nos peló como morcilla. No hizo street sniping. Sí, yo creo que sí, cabrón. Yo creo que sí. Street sniping. No hizo canto con el street sniping. Bueno, apaga eso, desgraciado, que nos están matando. Ahora necesito comprar pistola, mano. Yo sé a mí. Te saltaste, papá. Te saltaste conmigo. Bueno, ¿qué armas están comprando? Dígame. We're just kidding. ¿Qué dijo? Que como él nos iba a hacer streaming sniping si él no, nunca nos había visto. It's a joke. Don't take it personal, dude. We're joking with you, bro. But we're serious. This is a Christian channel, dude. Es cristiano, papá, tú eres cristiano, te lo digo en español. Tú aseguraste las cosas tuyas, ¿verdad? Sí. Caramba, aseguré yo. En serio, cabrón. Las perdiste. Rota, tú aseguraste, ¿verdad? Sí. Okay. Llévate mis cositas. No, ya ustedes están sellas, ya las tiran. Los tipos, están todos ahí, Matías. Kelvin, coge el escape y vamos para el Factory. Lo que va a salir ahora, cabrón. Pues ya, mira, estoy corriendo, no va a entrar ni a la de esto. Voy a irme. Mira, pero necesito comprar arma, no es vacilo. Está bien, Mari. Mira, aquí entro por ahí. Geraldo LG. Geraldo. Geraldo. ¿Me gané el juego ya? No, ya, ya.
¿Ya qué? No nos contestaste, papá. Estoy aquí, hace rato, estoy viendo el tipo que ahí que está, lo está burleando. Se lo cogió personal lo de stream sniping y está molesto. Pero papá, suscríbete, olvídate de lo que acabamos de decir, suscríbete ahí, papá, tú sabes cómo es esto. Vacilando, we're joking with you, Randy. No. ¿Ya saliste? Estoy pasando ya por los textos, por los... ¿Cómo van hoy las jugadas? Yo no salgo, mala no sale. Va bien. Si no sale, pero no sé cómo es eso. No entendí. En todas me han matado. Lo matan porque tú sabes. Uy, tengo alguien aquí al lado mío. Tú sabes cómo es rota, cabrón. Yo lo único que te voy a decir, en una yo pregunté, Malano, ¿dónde tú estás? ¡Atrás cargando! Cabrón, ¿por qué me estás? Porque tenía que cargar si ya le había disparado al tipo. Oh shit. Dios mío. ¿Me entendés vos? Me duele el pecho. Pero vamos ahora con el Scapa Factory. No sé ni para dónde carajo cogí, cabrón. Tengo un problema de espacio. Tú eres un hoarder. Pero me van a decir que la pistola, ¿cuál es la pistola que tengo que comprar? Pistola, llévate una de las que tiene ahí de mano si vamos con el SK. Sí, pero cuando vaya a jugar, es con el PMC, bro. Yo no. Con la que saques del SK vas a jugar. Dale, porque el hombre basura me mató. ¿Quién te mató? ¿A ti te mató entonces el chamaquito este? Sí, él me mata a mi mala, no lo mata él. Y a mí me mató el Basuraman, que no está ni por Twitch, que se pase por Twitch Basuraman también. Ese yo lo maté, ese fue el que te, ese cuando te mató, yo lo maté. Él estaba entre medio de la vela esa que está caída. Sí, tenía que estar a un tiro, mano, a un tiro tenía que estar. Y el tipo que te mató a ti, Rotan, estaba lo más seguro, tenía que estar por el tren. Mira, ya fue. En la vía del tren, allá arriba te cogió. Y que el tipo venía de por allá. Sí, estaba cerca de Gas Station. Por poco me matan ahí, cabrón. Chacho, tenemos 4000 mirándonos a este momento. Están donde el audio. Pero si no jugamos, se aburren de ver la pantalla. Necesito jugar rapidito, vamos. Estoy aquí, voy a salir ahora mismo. Y llegó el Macaraca Chimba, el que todos estaban preguntando por él, el de la voz sensual. Preséntalo. El Geraldo LG. ¿Cómo se siente hoy, Gerardo? ¿Cómo se siente hoy? Cabrón, que pero está crical ahí allá en el rojo, cabrón. Vamos, soquear hoy. Hay 4000 personas en Twitch, papá. Cuéntanos cuál es la estrategia. Dice detrás de ropa. No, esa fue mi estrategia y morí. No funcionó. No funcionó porque Basuraman, que literalmente se llama Basuraman, me mató. Factory, a las 15. Ahí le va. Dale, Kelvin. Tengo un... Ahora Gerardo va a decir no, que yo no estoy ready. Tengo un Mosin. Mosin mata bien duro. Sí. Todos ustedes cuando tienen Mosin se meten a Factory, ¿verdad? Yo sí. Vamos para reset, dale para atrás, que vamos para reset. No, estoy aquí, falta, le dejo atrás.
Geraldito, mándale un saludo ahí a Claro, papá. Ya yo le envío un saludito a Claro para que me ayude. Claro, tengo Claro todavía, papito. No puedo dejarme de Claro porque Claro es una compañía. Eso es una mierda. Claro, si me estás viendo, eres una mierda. Claro, quieto. Claro. Se está cogiendo todo el mundo en la casa. Yo soy el único que estoy usando en la casa. Espero que sea apague, Claro. Mira, dale. Dale, Kelvin, dale, Hedy. Me llevo a decir. Te invité. Mira, Lina Marcela, un saludito a Lina Marcela, J ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A Lina Marcela, papá, un saludito ahí. Saludo a Lina. Saludito, un saludito a Lina, a Lina Marina, es que yo no lo veo aquí. Lina, ¿no? Lina Marcela, saludito a Lina Marcela, gracias por darle like. Viendo a través de Twitch, papá. Dile ahí, Jota, dile que si quiere, tiene el juego y quiere jugar con nosotros, que tiene que hacer, Jota. Tiene que entrar. Aquí llegó tu tiburón. Ahí está. Entrar al Discord, entra al Discord y ahí puede hablar, si con no, nosotros. Que nos tiene su ID por Twitch y le añadimos también. Le añadimos y jugamos con el que sea. Llegó directo, le vinieron bien esas vacaciones. No, de verdad que sí. Estaban buscando ejemplazo para Geraldo, pero Geraldo llegó, así que seguimos entrando gente a jugar con nosotros hoy. Gente, esta semana vamos a sortear una llave para este juego. Y si llegamos a par de gente, por lo menos 25 en el sorteo, sorteamos otra llave, no una, sino dos. Y gente, si llegamos a 200 mil. Si llegamos 200 personas viéndolo, sorteamos hasta la casa de la llave J, que esto está brutal. Es más, sorteamos una cena romántica con el palano. Dale, ahí en Fifi. Ah, ahí un cuajito, me comí un cuajito de Fifi hoy, más bueno. Señores y señores, te los quiere llevar el malano. Mira, Jota, explícale ahí a Darchil, que te estás preguntando qué son las llaves, qué es las llaves, explícale. ¿Qué son los cuajos? No, las llaves. ¿Fuiste allá, no fuiste? Una llave, una clave, una copia del juego y la clave que vas a poner. Es el código, el código. Código, exactamente, el código, eso mismo. Yo estoy abajo. Yo estoy aquí brincando, ay, mamá. Yo en la gente, ¿quién es ese que está allá? Ustedes dos están allá, los dos, uno de ustedes dos se volteó. Este soy yo, brinqué. ¿Te acuerdas dónde te maté? No, tú me has matado mucho el sitio ya. Hace tiempo atrás, la única vez que jugaban Fast Street te asesiné. Ok. Sí, vale. Yo estoy cogiendo arriba. ¿Quién está corriendo, ustedes? Yo estoy arriba, sí. Ok, yo estoy cogiendo. Yo. ¿Seres tú? No. Yo no te veo. ¿Quién está con los de la escalera? Ese cabrón me apuntó, ese jugador. ¿Los de la escalera quién son? Yo estoy. Ok, voy. Aquí hay mucha gente, cabrón, me voy. ¿Quién está debajo de la escalera? Mátalo. Yo estoy en la puerta roja. No, si me tiro un AK, yo luego tengo una mierda de esos. Hay tres personas juntas. Esos son escapes. No, aquí un jugador se me movió, me echó para el otro lado. Yo pensaba que era otro, pero eso no le tiré. ¿Hay uno subiendo la escalera? ¿Alguno de ustedes? No. ¿Tú sabes dónde está el cuarto rojo? Donde salimos, que está la jampita, que tú puedes quedarte arriba. O bajar por la jampita para meterte para el pasillo abajo. Ahí viene uno cogiendo. Más de uno. Abajo hay un montón. Ah, mira, aquí está la salida. La salida que tiene la llave, espérate. Esa aquí hay una salida que tiene. Que lleva otra llave más. Que es la misma. No, yo estoy arriba en el puente de los baños. ¿Qué me pasó por el lado? Vengo ahora, salí. Yo voy. ¿Dónde tú estás, Kelvin? Yo estoy en el mismo medio, con un tipo que va a bajar. Escucha. ¿Quién me sacó el dedo? Si te sacaron el dedo son escapes, eso está bien. Estoy donde hay una luz roja. Vamos. Yo estoy en un cuarto, me dice. Cabrón, no me disparen, yo estoy arriba. Ay, yo no sé si yo estoy. Trepado en la parte arriba, en la baranda. Una escalera. Dos tiros a mí, mientras tú no me des, yo no te doy, pero como que ya tienes dos tiros a fondo.
Allá te veo, allá arriba, allá. ¿Dónde tú estás? Voy con de ti. ¿Quién es el de la escalera? Yo estoy con una. Voy por el borde, mira a ver si me ve. Tú estás en el segundo piso, abajo, que está el bunker. Mira, ¿te metiste por la puerta nueva tú? ¿Estás en la puerta ahora mismo? Ángel, tú estás. No, 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 yo estoy arriba en el puente. Tiene unos cuartos. Ese es otro. Lo maté. Este soy yo. ¡Uy! ¡Ayúdame! ¡Ay! Mira, ¿quiénes dos están juntos? ¿Ustedes están? Mátalos a todos. Estoy subiendo para allá, yo no sé dónde está. Jota dijo que está quedando, le estoy llegando yo. No, sí, ya me mataron. El que estaba arriba era un scout jugador, lo maté. Yo creí que tú estabas abajo, ahí al lado de él. ¿Dónde estaba? ¿En el boquete de la pared, Jota? Ese era el jugador. Diablo. Yo estaba atrás de él. ¿Maté a alguien? ¿De ustedes? No. Eso es así. Maté a alguien. ¿Alguien mató a uno que estaba arriba? Porque yo creo que fue allí. Está en el otro lado del pasillo. Mató Monja Turkin. Ese mismo. Bueno, me voy para el caramba ya, que ya perdió dos veces, no salió ni nada. ¿Murieron los dos? No, maté a ese, el que estaba en el pasillo de meter. Pero hay alguien cogiendo adentro ahí. Jota, pregunta Jaffi González, ¿qué pistolas recomiendas para empezar? Pistolas, esta es buena, de las dos que te dan pistolitas para empezar son buenas, la 919 y la AK. Está aquí, está. Okay, pregunta Kelvin PR dice aquí. ¿Qué metralleta tiene que comprarse? Ok, mira, entra a Prapol y la AK que te la dan por 3, tu chonca, que tienes como 10 ahí en el inventario. Oh, no, tú tienes el paquete pequeño. No tiene uno, te pide 3 tu chonca. Papi, yo estoy turbo, ese PR04. Ok, pero si entras a Prapol, pues ¿no la ves? Sí. Si no, cómprate el Mosin. El Mosin es bueno. mil personitas, mi gente, ahí esperando que el Rotary juegue. Pero no la compré. Un balita PS. Supone que uno se defiende. Voy a comprar dos cargadores de 10. 7639 los cargadores. ¿Para qué es eso? Para la AK. Ah, este skier.
Como caballo, para la verdad. Y las balas a Bramol, ¿verdad? Sí. Yo tengo los difuntos. Sí. Y para que no te ocupen mucho espacio, compra los pequeñitos de 10. Pero grandes ya. Ya estoy heavy. Va custom.